Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la 11ª parte de los modelos ocultos de Markov. En esta serie de vídeos sobre los modelos ocultos de Markov, hasta ahora realmente lo que hemos estado explicando son los modelos temporales con redes bayesianas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la más sencilla que existe, que son los modelos ocultos de Markov, bueno, pues es el que hemos estado utilizando pues, para los ejemplos y para todo lo demás. Por eso, como es el algoritmo más importante y más sencillo dentro de los modelos temporales de redes bayesianas, pues es el que he estado usando para todo, ¿de acuerdo? Hoy, de todas formas, nos vamos a centrar un poco más en estos modelos ocultos de Markov y cómo suelen representarlo en los libros. Porque muchas veces, cuando vais a literatura ya un poquito más avanzada sobre inteligencia artificial, realmente, en cuanto entráis en modelos ocultos de Markov, os empiezan a hablar de matrices, ¿de acuerdo? Yo no he querido empezar por ahí, he querido empezar, bueno, pues explicando lo que son los modelos temporales, cómo se construyen, qué tipos de inferencia existían, ¿no? El filtrado, predicción, suavizado, explicación más probable, todo eso es lo que hemos estado viendo. Lo que ocurre es que los ejemplos los hemos hecho con redes bayesianas muy sencillas, que son las que normalmente se suelen utilizar como modelos ocultos de Markov, es decir, redes bayesianas que representan pocos estados y que sus datos son discretos, ¿de acuerdo? Entonces, si se cumplen estas condiciones, que no son muchos estados y sus datos son discretos, se puede utilizar en los modelos ocultos de Markov. Si hubiese muchos estados o tuviésemos datos continuos, tenemos que utilizar otros algoritmos que los iremos viendo ya en otros vídeos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, hoy lo que voy a hacer es precisamente explicaros pues lo que quieren decir muchas veces los libros con este tema de la representación matricial con matrices de los modelos ocultos de Markov. Tenéis que tener en cuenta que según avanzamos en la inteligencia artificial, nos vamos adentrando cada vez más en ciertas herramientas matemáticas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se van empezando a trabajar con muchos datos, cuando empezamos a trabajar ya con, pues con algoritmos que ya van a empezar a trabajar con datos del mundo real, se suele utilizar representaciones más eficientes para que los algoritmos vayan lo más rápido posible y ocupen el mínimo espacio posible, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de conseguir mejor eficiencia en el tratamiento de los datos y todo, sobre todo si os vais al famoso Big Data, que de hoy en día habla todo el mundo de él, ¿no? Es decir, el manejo de grandes cantidades de datos, tanto en ciencias como en economía, como en cualquier otro tipo de ámbito de los que se está tratando, en inteligencia artificial también, grandes cantidades de datos, os daréis cuenta que los datos se manejan en bloques grandes llamados matrices, ¿de acuerdo? Entonces, si no habéis visto las matrices en matemáticas, os va a costar un poquito seguir este tema. Pero yo lo que voy a hacer es explicarlo de forma que tampoco os sea muy costoso adentraros en ese tipo de algoritmos sin conocer a fondo las matrices. Básicamente una matriz, para que nos hagamos una idea, es una forma ordenada de poner los datos, ¿de acuerdo? Es la típica tabla, por así decirlo, cuando tenemos una matriz de n por m, ¿de acuerdo? Pues tenemos una matriz en la cual es como si fuese una tabla, filas y columnas, ¿de acuerdo? Y cada celda, por así decirlo, tiene un dato. Y ese dato, bueno, pues para nosotros representa algo, ¿de acuerdo? Eso es lo que es una matriz en general. Cuando tenemos solo un único dato, pues utilizamos fórmulas como se está utilizando hasta ahora. En los ejemplos anteriores hemos tenido un único dato, el dato, por así decirlo, de si llueve o no llueve, el dato en un momento dado, si hay paraguas o no hay paraguas, es un único dato, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos múltiples datos, pues nos adentramos, como digo, en el mundo de las matrices porque es la forma matemática más eficiente de trabajar con muchos datos, ¿de acuerdo? Un vector es una matriz, en definitiva, bueno, pues con una sola fila, ¿de acuerdo? O una sola columna, como lo queramos ver. Luego, un único dato sería una matriz de uno por uno, por así decirlo. O sea, que al final las matrices vienen a representar un poco todo ese conjunto de datos, ¿de acuerdo? Con el que normalmente pues, tenemos que trabajar. Como digo, no voy a entrar demasiado en lo que son las matrices, cómo se trabaja con ellas y demás. Lo voy a explicar, creo, lo he planteado de una forma que no debería de suponeros un gran problema. Solamente advertiros pues, que normalmente bueno, pues, deberíais de revisar un poquito ese tipo de matemáticas, no son excesivamente complejas, pero de todas formas no os dejéis llevar demasiado por todo ese mundo de las matemáticas, por lo menos en cuanto a matrices se refiere y en cuanto a modelos ocultos de Markov, porque realmente luego lo más seguro es que lo que utilicéis sean librerías, ¿de acuerdo? Es decir, vais a tener ciertas librerías, ciertas bibliotecas en vuestros lenguajes de programación que os va a permitir sumar matrices, multiplicar matrices y hacer otro tipo de operaciones con matrices y ya la propia librería te lo va a hacer. Entonces, cuando yo diga aquí, por ejemplo, que tenemos que multiplicar dos matrices,
pues no os agobiéis. O buscáis una librería que maneje matrices y simplemente pues vosotros definiréis una matriz, definiréis la otra, ¿de acuerdo? Que como digo, son como especie de tablas y las multiplicaréis, ¿de acuerdo? Y todo irá perfecto, ¿de acuerdo? O sea, en ese sentido no tendréis que hacer mucho más. Si conocéis matrices, pues mejor, porque vais a saber exactamente de lo que estoy hablando. Y como digo, que no las conocéis, creo que vais a poder seguir los vídeos a pesar de ello, ¿de acuerdo? Los modelos ocultos de Markov, o Markov Hidden Models, ¿de acuerdo? HMM en inglés. Este tipo de abreviatura lo veréis bastante. Yo creo que hasta ahora no lo he usado precisamente para no confundiros, pero bueno, si la veis, simplemente que sepáis eso, que esto normalmente es la abreviatura del inglés y que es la que más se suele utilizar, incluso en castellano. Es un modelo temporal probabilístico, redes bayesianas, ¿de acuerdo? Es un modelo temporal de redes bayesianas cuando tenemos datos discretos, como he dicho, ¿vale? Y que usa matrices, ¿vale? Si hablamos del algoritmo como tal de modelos ocultos de Markov, el algoritmo como tal de modelos ocultos de Markov es el que usa las matrices, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto hasta ahora serían modelos temporales de redes bayesianas, ¿de acuerdo? Modelos temporales hay muchos tipos, por así decirlo, y los más importantes, uno de los más importantes son los que se construyen con redes bayesianas, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, pues hasta ahora si somos rigurosos, lo que hemos visto ha sido modelos temporales en redes bayesianas. Ahora nos vamos a centrar exactamente en lo que serían modelos ocultos de Markov, y esos modelos ocultos de Markov, como digo, se representan con matrices, ¿vale? Esto permite representar tanto los datos como hacer inferencia con ellos. Realmente, cuando operamos con las matrices, pues vamos a hacer las mismas inferencias que hemos visto hasta ahora. Pero tiene una ventaja, y es que son más eficientes, ¿vale? O sea, es decir, nuevamente ocupan un espacio fijo y además pues reduce el tiempo de cálculos o para hacer cálculos a la hora de hacer inferencias. O sea, si ya los cálculos para trabajar, por así decirlo, con modelos ocultos de Markov nos permitía ya pues tener una eficiencia bastante buena, porque teníamos prácticamente algoritmos que eran lineales, logarítmicos y demás, pues con eso incluso se reduce, se optimiza más, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el gran problema que vamos a tener? El gran problema que vamos a tener es que estas matrices realmente tienen un tamaño relativamente considerable. Me explico. Todas estas matrices, ¿de acuerdo? Vamos a tener que tener una matriz para el modelo de transición, vamos a tener que tener una matriz, no motriz, matriz, ¿de acuerdo? Es que aquí no se ve bien el palo, se me ha pasado, pero sería matriz sensorial para lo que sería el modelo sensorial, y luego tendríamos una matriz para F, para la famosa propagación hacia adelante, y la B, que sería la propagación hacia atrás. Estas cosas son las que hemos estado viendo dentro de lo que serían los vídeos anteriores de inferencia, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a volver a explicar lo que son, porque básicamente lo he ido explicando a lo largo de todos estos vídeos, ¿vale? El problema es que aquí he puesto el tamaño de estas matrices, ¿de acuerdo? Esta he puesto que es S por S, esta S por S y esta S por 1. ¿Qué significa esto? Bien, S es el número de posibles estados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos lluvia y no lluvia, ¿vale? Pues serían solamente dos posibles estados, o llueve o no llueve. Imaginaos en un momento dado, pues que lo ampliamos y decimos, pues es que llueva, que haga sol, que haga nieve, que haga viento, etcétera. Pues ya serían más estados, ¿vale? Imaginaos además que tenemos más variables, que tenemos que hacer las combinaciones de todos los posibles valores entre esas dos variables. Si la primera tiene 3 valores posibles y la segunda tiene 10 valores posibles, pues 3 por 10 son 30 valores posibles. Entonces, S serían 30, ¿de acuerdo? Todos los posibles estados, todas las posibles combinaciones de valores entre todas las variables que tengamos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que todas estas matrices, como veis, pues van a tener unos tamaños, pues la matriz de transición S por S. ¿Qué quiere decirse? Quiere decirse que si nosotros tenemos 30 estados, pues va a ser una matriz de 30 por 30. En total, es una matriz de 900 celdas, ¿de acuerdo? De 900 datos. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos con este tipo de algoritmos, en modelos ocultos de Markov. Primero, que tienen que ser para datos discretos, eso es seguro. O sea, si tenemos datos continuos, no podemos utilizar este tipo de modelos, sino que tenemos que utilizar otros tipos de algoritmos. El más famoso son los filtros Kalman, ¿de acuerdo? Y lo segundo, como digo, es que no haya muchos estados. Porque imaginaos en un momento dado que tenemos 1000 estados. Si tenemos 1000 estados posibles, pues serían 1000 por 1000, serían 1 millón. Serían matrices con 1 millón de elementos. Y eso en un momento dado, pues se hace muy pesado, ¿de acuerdo? De trabajar con ello. Entonces, en esos casos, pues tenemos que recurrir a otros enfoques. En vez de hacer este tipo de inferencias, pues se utiliza lo que sería la inferencia aproximada mediante filtrado de partículas, que también la veremos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. La matriz de transición, ya vamos a verlo más en detalle, pero como digo, tiene un tamaño de S por S, ¿de acuerdo?
Es una tabla de, si tenemos, por ejemplo, 100 estados, pues tenemos 100 por 100, ¿de acuerdo? Pues serían 10.000 elementos dentro de esa matriz. La matriz sensorial va a ser lo que se llama una matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Pues es también una matriz de S por S, pero los únicos datos que se rellenan son los de la diagonal principal, los que van en este sentido, ¿de acuerdo? Claro, el problema es que imaginaros la cantidad de espacio que se desperdicia, porque todo el resto de elementos, o sea, la matriz la diagonal realmente serían, si tenemos 100 por 100, serían 10.000 elementos, pero nada más que tenemos 100 datos metidos dentro, los de la diagonal principal. Entonces, ¿qué ocurre? Que se desperdicia relativamente mucho, pero es que para hacer, para hacer cálculos con matrices tienen que ser así, se tienen que representar así, ¿de acuerdo? Luego ya, como os decía, las librerías internamente tienen formas óptimas de representar esto y de almacenar y de hacer los cálculos con ella. O sea que jamás, o sea, es decir, os lo aconsejo de verdad, o sea, jamás os pongáis vosotros a hacer cálculos de matrices con vuestras propias funciones, no por nada. O sea, sino porque realmente cualquiera de estas librerías que tiene un montón de optimizaciones hechas para que, y de algoritmos introducidos para que los cálculos que se hagan sean muy rápidos. En cambio, si lo hacéis vosotros, van a ser cálculos lentos seguro. Entonces, lo que tenéis que hacer siempre es buscar librerías que trabajen con matrices, que sean óptimas, que sean rápidas, que tengan ya bastante, que sean bastante utilizadas, ¿de acuerdo? Y usarlas, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta matriz sensorial es una matriz diagonal, nada más que tiene datos en su diagonal, ¿de acuerdo? Y las matrices F y B, a pesar de que se le llaman matrices también, son lo que se denominan matrices columna. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es una matriz de S por 1, significa que vamos a tener los datos, o sea, vamos a tener S filas, pero solo una columna, ¿de acuerdo? Entonces es una tabla de una única columna, ¿de acuerdo? Ocupan bastante menos. ¿Y qué va a almacenar cada una de las celdas de esta columna? Pues ya os podéis imaginar que son las probabilidades que se suelen guardar en F y en B, bueno, pues como si fuese un vector, ¿de acuerdo? Hasta ahora hablábamos de vectores, pero ¿por qué en vez de hablar un vector que es así solo una fila, hablamos de una matriz columna? Bueno, pues para poder operar, ¿vale? Las matrices, como digo, tienen sus propias matemáticas, tienen sus propias formas de operar, pues es mejor definirlas como una columna, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el resumen de todo esto es, no os agobiéis, ¿de acuerdo? Es decir, si no conocéis bien las matrices, no os agobiéis, podéis leer un poco sobre ellas por encima y luego iros a utilizar una librería, buscaros una librería para trabajar con matrices, ¿de acuerdo? Y dos, tener en cuenta que el hecho de que estas matrices son muy grandes, ¿de acuerdo? Vais a tener que, si son demasiado grandes, vais a tener que utilizar otro tipo de algoritmos que no sean estos. Pero bueno, si son pequeñitos, o por lo menos para empezar a trabajar con ellos, pues lo vais a poder utilizar. Pero yo, de todas formas, vuelvo a repetir, vais a ver que no voy a entrar demasiado en explicar lo que serían las operaciones con matrices. Simplemente vais a tener que utilizar esa librería y punto, ¿de acuerdo? La matriz de transición lo que hace es almacenar los datos que hasta ahora hemos visto en lo que son las tablas de, bueno, los modelos de transición, ¿de acuerdo? Las tablas que definíamos de los modelos de transición, pues lo almacena ahora en forma de matriz. Esto sería una matriz, ¿de acuerdo? Como veis en este caso, como tenemos dos posibles estados, pues es una matriz de 2x2, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que guarda esta matriz? Pues el modelo, el que ya sabemos, el modelo de transición, la probabilidad de que en x de t estemos en y, cuando en x de t menos 1 estábamos en j, ¿de acuerdo? Entonces, como ya he dicho, el tamaño es de S por S, siendo S el número de estados posibles, y cada elemento, que se suele representar así, con el número de la matriz, esto es una T, y arriba se ponen rayas, ¿vale? Ya lo hemos visto en vídeos anteriores, porque significa que lo que estamos representando no es un único dato, sino que es un conjunto de datos en forma de matriz en este caso. Puede ser un vector, puede ser una matriz, lo que sea. Entonces, en este caso, pues como es una matriz, bueno, pues, no, aunque no se ve del todo bien, pero es una T con una raya encima, ¿vale? Pero luego, dentro de la matriz, para indicar cada uno de sus elementos, se suele representar así. El nombre de la matriz, y aquí sería fila y columna, I y J, ¿de acuerdo? Pues cada uno de los elementos indica la probabilidad de que haya una transición desde el estado I al estado J, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos aquí, ¿vale? Este elemento significa que esta es la probabilidad de que pasemos de estar en, bueno, pues en este caso, como hay solo valores positivo y negativo, pues de que estuviéramos en el positivo, ¿de acuerdo? Y pasemos otra vez a positivo, ¿de acuerdo? Es decir, es la transición entre positivo a positivo, ¿de acuerdo? Esta es la de positivo a negativo, esta es la de negativo a positivo y esta es la de negativo a negativo, ¿de acuerdo? Eso lo vemos aquí también. Esta es precisamente esta tabla en la que hemos estado utilizando como modelo de transición en los ejemplos que hemos visto, ¿de acuerdo? En aquel de la lluvia, el paraguas y demás.
Entonces son las transiciones positivo-positivo, positivo-negativo y demás. Los mismos datos que aquí los tenemos en formato de tabla, bueno, pues aquí se almacenan en formato de matriz de transición. Si tuviéramos más datos, aparte de positivo o negativo, o tuviéramos, por ejemplo, ABC, pues tendríamos que poner aquí ABC, ABC, y las diferentes transiciones y las probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, simplemente es una forma de representar lo que ya teníamos, pues lo representamos así. ¿Por qué se representa así? Porque luego se puede operar con él de una forma bastante eficiente, ¿de acuerdo? Una vez que hemos definido la matriz de transiciones, que la llamamos T de transiciones, vamos a definir las matrices de observaciones, ¿de acuerdo? La matriz sensorial, que en definitiva viene a codificar o viene a almacenar la información de las observaciones que realizamos, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que hemos visto hasta ahora, es la probabilidad de que en un estado, ¿de acuerdo? Perdón, de que aparezca ciertas evidencias dado un estado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le tenemos la E de evidencias en el momento T, vale, E minúscula en el momento T, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que aparezca paraguas en el segundo 2, ¿de acuerdo? O en el día 2, mejor dicho, cuando en X de T, ¿vale? Es igual a 1, es decir, por ejemplo, cuando, bueno, pues supuestamente ese día puede estar lloviendo, puede no estar lloviendo, lo que sea, ¿no? Entonces, esas probabilidades, que hasta ahora las llamábamos modelo sensorial, pues vamos a almacenar una matriz que se llama O de observaciones, ¿vale? De nuevo, tiene las rayas encima para indicar que son varios valores, y su tamaño es de S por S, pero es una matriz de tipo columna, ¿de acuerdo? Entonces, cada T sub II, aunque aquí no se verá bien, ¿de acuerdo? Es decir, en el vídeo puede ser que no se vea bien, aquí es II para indicar que son los valores de la diagonal principal, indica la probabilidad de que aparezca la evidencia observada en el estado I, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, por cada tipo de observación que podamos tener, ¿de acuerdo? En este caso podemos tener dos tipos de observaciones, positivos y negativos, bueno, pues definimos una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por un lado, esta es la tabla que nosotros usábamos hasta ahora. Esta es la tabla, precisamente, que usábamos cuando lo de los paraguas, aquí las evidencias eran paraguas, y aquí en los estados era lluvia o no lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos datos, ¿cómo lo podemos almacenar? Pues tenemos que almacenarlo en dos matrices, ¿de acuerdo? Las de observaciones positivas significaba que eran las observaciones cuando veíamos paraguas, ¿de acuerdo? Pues en el estado, por así decirlo, aquí esto se correspondería, o sea, tener en cuenta que esto sería primer estado y esto sería segundo estado, ¿de acuerdo? El primer estado sería positivo y el segundo estado sería negativo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos positivo, ¿vale? Nos centramos solamente en aquellas líneas que son positivas, la P, ¿vale? La de paraguas, en este caso las S, que son las evidencias, ¿vale? Y almacenamos sus datos, este y este, ¿de acuerdo? En la matriz, en la diagonal principal. El primer estado lo podemos definir como el más, entonces va aquí 0,9, el segundo estado puede ser el menos y va aquí el 0,2. Que tuviéramos más estados, pues sería más grande y lo almacenaremos en la diagonal, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre para las evidencias cuando lo que tenemos es el otro valor, el negativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí almacenamos, este sería el primer estado, que sería más menos, 0,1, y este de aquí, perdón, este de aquí sería el segundo estado, que es cuando es menos menos, ¿de acuerdo? Porque nos damos cuenta que estamos en menos, tenemos que centrarnos en esta línea, pues menos menos, 0,8, que va aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas matrices de observaciones vamos a tener? Pues vamos a tener una por cada valor que tengamos aquí en las evidencias. Eso significa que si en un momento dado las evidencias fuesen multivariables, por ejemplo, tres variables, y cada una de esas variables tuviera, por ejemplo, qué deciros, 5 valores, ¿vale? 5 por 5, 25, por 5, 125, pues tendríamos 125 matrices, ¿de acuerdo? Y en cada una de ellas, en la diagonal principal, pues tenemos los valores de ese, que se dé ese dato en concreto, ¿de acuerdo? Esa evidencia en concreto, cuando tenemos los diferentes estados. Si tuviéramos 10 estados, ¿de acuerdo? Pues tendríamos una matriz de 10 por 10, y en la diagonal principal, pues los datos, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como digo, simplemente es una forma de reorganizar los datos que ya teníamos. ¿Por qué? Porque luego, con esta forma de organizarlos, vamos a poder, pues, hacer sumas, multiplicaciones y demás de matrices, y se van a simplificar los cálculos que hemos hecho hasta ahora. Si nosotros analizásemos esos cálculos internamente, básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo, esas sumas, multiplicaciones de datos que hemos hecho hasta ahora. La única diferencia es que en vez de tener que nosotros hacer esas funciones de sumar, multiplicar y demás, aquella función adelante, aquella función atrás y demás que hemos visto en los vídeos anteriores, pues directamente lo almacenamos en matrices y con las librerías de matrices se hacen de forma rápida y automática, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a definir, bueno, estos vectores F y G que nosotros
utilizábamos en las, hemos estado utilizando en los últimos vídeos en las inferencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues en las inferencias, recordar, lo que hacíamos era definir como un vector, ¿de acuerdo? O sea, es decir, una lista de números, un número por cada uno de los valores posibles, por ejemplo, que lloviera o no lloviera, pues había dos valores, pues teníamos dos datos, ¿de acuerdo? Ahora, en vez de tener un vector, lo que vamos a tenerlo, vamos a colocarlos, en vez de así en horizontal, lo vamos a poner en vertical. Por eso se dice que, bueno, pues se va a representar mediante una matriz columna. ¿Por qué columna? ¿Por qué en vertical? Porque según las propiedades de las matrices, para poderlos operar, para poder operar con ellos, hay que ponerlos de esa forma, ¿de acuerdo? En forma de columna. Bien, aquí vemos dos ejemplos, ¿de acuerdo? De cómo se hace inferencias, pues usando esos, bueno, esos datos, esas matrices columna F y B, pues cómo se puede en un momento dado obtener las mismas inferencias que hemos visto en los vídeos anteriores. Recordad que el filtrado, ¿vale? El filtrado suavizado, que son las más comunes, el filtrado de la normalización de F y el suavizado de la normalización de la multiplicación de F por B. Recordad que F era desde 1 hasta K y B era desde K más 1 hasta T. También hay que tener en cuenta que K era el estado anterior que estábamos en un momento dado calculando y que estábamos suavizando, por así decirlo, ¿vale? Eso, como digo, está en los vídeos anteriores. Bien, aquí podemos hacerlo prácticamente, o sea, es trasladar lo que vimos entonces, trasladarlo aquí en formato de matrices, ¿de acuerdo? Pero las operaciones que se van a hacer al final son las mismas que vimos allí. Entonces, el filtrado no hay mucha complicación. Lo que se coge son los valores de F y se normalizan. Como siempre, se suman todos los valores y se divide luego cada valor por la suma y ya está, ahí tendríamos ya el dato, ¿de acuerdo? Vamos a ver en un momento dado, en forma de matriz, cómo se representa esto. Bueno, esto es los valores de F que tenemos hasta ahora, estos son los que estamos calculando. Esto es una matriz columna, esto es otra matriz columna, ¿de acuerdo? Con los nuevos datos. Bien, hay que tener en cuenta una cosa. La multiplicación en matrices no es conmutativa. O sea, es importante, muy importante, el orden en el cual se multiplican, ¿de acuerdo? Entonces, hay que coger este, multiplicarlo por este y luego normalizar, ¿de acuerdo? O sea, como lo hagáis al revés, podéis meter la pata, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos este, la F, que son los datos que tenemos hasta ahora, es una matriz columna, ¿de acuerdo? Y cogemos la transición. Lo que estamos haciendo al final es, recordar que lo que hacíamos era multiplicarlo, ¿vale? En el filtrado lo multiplicamos por el modelo de transición, pues estamos haciendo lo mismo. Lo único, para hacer esa multiplicación bien, tal y como hemos definido la matriz, hay que hacer una operación sobre esta matriz traspuesta antes. ¿Vale? Perdón, sobre esta matriz de transición antes, y es calcular su traspuesta. Y me diréis, ¿qué es la traspuesta de una matriz? Bueno, yo os lo explico rápidamente, ¿vale? Pero simplemente, como digo, es una operación que se hace sobre una matriz y nos da otra matriz, ¿de acuerdo? Entonces, en vuestra librería lo más seguro es que tengáis una función que sea calcular la traspuesta, le paséis una matriz y esa función os da otra matriz, ¿de acuerdo? La traspuesta es que si nosotros tenemos puesto los datos así en filas, ¿vale? Pues los vamos a colocar en columnas, es decir, la primera fila la ponemos como primera columna, la segunda fila como segunda columna, la tercera fila como tercera columna. Eso es la traspuesta, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, eso es una llamada a una función, la hacéis, os la devuelve y punto, ¿de acuerdo? Entonces, hacéis la traspuesta de la matriz de transición y la multiplicáis por F, ¿de acuerdo? Eso os da otra matriz de tipo S, o sea, de tamaño S por S, ¿de acuerdo? Y esa matriz tenéis que multiplicarla por la matriz de observación, ¿de acuerdo? Esa sí tiene que hacer nada, esa se hace tal cual, la matriz de observación. ¿Qué observación? ¿Cuál de todas ellas la que tenemos? Pues la que tengamos que sea consistente con las evidencias que acabamos de obtener. Por ejemplo, si acabamos de ver paraguas, pues cogemos la matriz positiva, la que se corresponde con el hecho de que hemos visto el paraguas. ¿Que no vemos paraguas? Con la matriz negativa, ¿de acuerdo? Por eso he puesto aquí T más 1, indicando que es la matriz de observación que se corresponda con las observaciones hechas en ese momento, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, si llamáis a una librería, os va a decir multiplicar matrices, y os va a decir primera matriz, segunda matriz, es muy importante que no le cambiéis el orden, ¿vale? Es decir, primera matriz en esta multiplicación, esta, segunda, esta. Primera matriz en la otra multiplicación, esta, segunda, el resultado de esto, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengáis, le llamáis a normalizar, ¿de acuerdo? Normalizar lo que va a hacer dentro de esta matriz de observación, básicamente es hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Es decir, lo que va a hacer es que aquí lo que vamos a tener son una serie de valores, ¿vale? Una serie de valores, bueno, pues tenemos que normalizarlos, ¿de acuerdo? Para guardarlos dentro de F, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengamos eso, ya tendríamos el nuevo valor de F.
Para calcular el siguiente, aplicamos lo mismo. Entonces, esto lo podemos meter dentro de una función, igual que llamamos la función adelante, pues lo podemos hacer lo mismo, pero en vez de ahora ya hacer nosotros los cálculos de sumar, multiplicar y demás, lo que estamos haciendo son multiplicando matrices, ¿de acuerdo? Básicamente multiplicando matrices. Entonces, como digo, es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Resumen, tenemos la F, la aplicamos el modelo de transición, eso luego se hacía una serie ahí de sumatorios y demás, eso se está haciendo al hacer nosotros esto. Luego lo multiplicamos por el modelo de observación, exactamente igual, el resultado de ese sumatorio lo multiplicábamos por el modelo de observación y eso nos daba una serie de valores, ¿de acuerdo? Todo eso ahora, al almacenarse en forma de matriz, se hace de forma más rápida y más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, si antes tardábamos esto, por ejemplo, imaginaros a lo mejor un segundo, pues a lo mejor haciéndolo en forma de matriz y utilizando esas librerías, pues a lo mejor tardamos una décima de segundo, ¿de acuerdo? Por poneros un ejemplo. ¿El suavizado? Exactamente igual, aplicar lo que hemos visto hasta ahora. Lo que pasa es que tenemos que utilizar matrices. También se va a multiplicar F por B y luego normalizar. ¿Cuál es el problema? El problema es que F y B son matrices columnas y las matemáticas nos dice que una matriz columna no se puede multiplicar por otra matriz columna, ¿de acuerdo? Entonces, para poderlo hacer, primero tenemos que definir una matriz identidad. ¿Qué es una matriz identidad? Es una matriz diagonal, o sea, es una matriz de S por S también, pero que tiene todos sus elementos son ceros, salvo la diagonal principal, que son unos, ¿de acuerdo? Ya os podéis imaginar que multiplicar cualquier matriz por la matriz identidad nos da la misma matriz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Primero tenemos que multiplicar B por esa matriz identidad. Lo que va a hacer es que multiplicar una matriz columna por una cuadrada de tipo identidad, lo que va a hacer es sustituir los datos que hay en la diagonal principal por los datos que hay dentro de B. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una matriz también diagonal, pero los datos que teníamos antes en la columna B los va a meter así en la diagonal, ¿de acuerdo? Luego eso, el resultado va a ser también una matriz, como digo, cuadrada, con lo que también podemos multiplicar la matriz cuadrada por una columna, no hay problema. Y entonces lo multiplicamos por F, ¿de acuerdo? Recordad, el orden es muy importante. B a la izquierda, matriz identidad a la derecha. El resultado, F a la izquierda, el resultado a la derecha, ¿de acuerdo? De nuevo, multiplicamos F por el resultado. ¿Qué es lo que nos va a dar? Pues una matriz también diagonal, en el que dentro de la diagonal ya no vamos a tener los valores de B, sino los valores de cada elemento de B por cada elemento de F. ¿De acuerdo? O sea, exactamente lo que hacíamos en aquel momento. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una matriz diagonal, como digo, en la que en la diagonal tenemos los datos que tenemos que normalizar, ¿vale? Luego ya, pues en la posición 1,1 tenemos el correspondiente al primer valor, en la posición 2,2 al segundo valor, en la posición 3,3 al tercer valor, es decir, tenemos las probabilidades almacenadas en la diagonal, en vez de en una columna, en un vector, en la diagonal. Y se tienen que almacenar de esa forma, como digo, porque para poder hacer multiplicaciones hay que hacerlo así, ¿de acuerdo? Pero da igual, en definitiva, ganamos, aunque perdemos algún espacio, pero ganamos en rapidez, ¿de acuerdo? De cálculos. ¿Cómo se aplican las fórmulas que hemos visto hasta ahora? Bueno, pues para calcular B, ¿de acuerdo? Porque para calcular F se aplica esta, o sea, ya lo sabéis de los vídeos anteriores. Pues para calcular cada uno de los B, recordad que para obtener el B teníamos que tener el B del siguiente momento, es decir, los B se calculaban desde el final, desde T hasta K, ¿de acuerdo? Porque teníamos que tener el de T para calcular el de T-1, tener el de T-1 para calcular el de T-2, etc. Entonces, una vez que tenemos el B de K+2, ¿de acuerdo? De K+2, no de K, sino de K+2, aquí daros cuenta que estamos calculando desde K+1, ¿de acuerdo? Pues una vez que tenemos el B de K+2, lo que tenemos que hacer es esa matriz columna, multiplicarla por, en este caso, primero por el modelo sensorial, ¿de acuerdo? Por las OS. También, por según la observación que hayamos realizado en ese momento, ¿de acuerdo? O sea, si es paraguas, por más, si no es paraguas, por menos, ¿de acuerdo? De nuevo, las observaciones a la izquierda, las ves a la derecha, ¿de acuerdo? Una vez que lo hayamos multiplicado, se multiplica por el modelo de la matriz de transición. Aquí no hay que hacer traspuesta, en este caso no habría que hacer traspuesta, o sea, se multiplica tal cual. La de transición a la izquierda, el resultado de observaciones por vez a la derecha. Una vez que lo tengamos, se normaliza, ¿de acuerdo? Y esa normalización nos va a dar las Bs, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que estas multiplicaciones van a dar realmente matrices cuadradas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cuando se normaliza, lo que tenemos que hacer es coger, básicamente es la diagonal, si no recuerdo mal, era la diagonal, se cogían los datos, se sumaban todos, se dividía cada uno por la suma, se normalizaban y esa normalización es la que se almacenaba en B, ¿de acuerdo?
Si no recuerdo mal, era así. Porque realmente aquí lo que tenemos son matrices cuadradas y lo que tenemos que obtener es una matriz columna, pues se hacía eso. Entonces, en el proceso de normalización se hace eso. Aquí igual, ¿vale? O sea, es lo mismo. Aquí tenemos una matriz cuadrada, esto es una matriz cuadrada, pues para obtener otra vez la matriz columna se hacía de esa forma. Este tipo de cálculos tiene un problema. Tal y como lo hemos definido hasta el momento, tenemos por aquí, el filtrado, el suavizado, tenemos que hacer una serie de cálculos que básicamente lo que hemos hecho ha sido, como digo, trasladar lo que había en los vídeos anteriores a un sistema matricial, ¿vale? Operaciones matriciales, pero tiene un problema. El problema es su complejidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos una complejidad, sobre todo en tiempo, mayor de lo que teníamos hasta ahora. Entonces, si vamos a pasar a matrices, si vamos a hacer todas estas complicaciones, para al final tenemos una complejidad mayor, tanto en tiempo como en espacio, pues entonces no nos valdría. Hay que mejorarlo. Luego veremos en la siguiente pantalla cómo se mejora. Pero para que veáis cuál es la razón. Recordad que con el suavizado, esta complejidad estamos hablando de suavizado, porque el filtrado, como ya sabéis, es igual y no tiene los mismos. Este tiene los mismos costes que tenía lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Incluso este mejora el rendimiento, ¿de acuerdo? Ocupa, tiene un coste también constante. Un coste en espacio constante y en tiempo lineal, o sea, ese sí. Pero el suavizado, no, el suavizado, tenemos que recorrer, desde 0 hasta T con F, y una vez almacenar todos esos datos, y luego, pues, recorrer desde B hasta 0, y operando cada una de las Fs con los Bs que se van calculando, y de esa forma obtener los datos, ¿de acuerdo? Obtener los resultados, estas multiplicaciones, estas matrices. ¿Cuál es el problema? Que el hecho de que tengamos que recorrer en un sentido y luego en otro, pues hace que, bueno, pues el coste en complejidad, en tiempo, sea cuadrático, porque básicamente recorremos en un sentido, recorremos en otro, hace que sea cuadrático, y el coste en espacio sea lineal, ¿por qué? Porque tenemos que almacenar desde 0 hasta T las Fs, ¿vale? Todo eso, y luego tenemos que recorrerlo al revés, y ya ahí sí que podemos ir quitando las Fs, porque ya una vez que hayamos multiplicado las Bs, obtenemos los datos y ya nos olvidamos. Entonces, como realmente las Fs y las Bs tienen un tamaño de S, ¿vale? En una columna S, pues tenemos que almacenar las Fs desde F0, F1, F2, F3, etc. Entonces todo eso tiene un coste en espacio de S por T. Y cuadrático, como ya digo, o sea, cuadrático es porque tenemos que recorrer, ¿vale? En un sentido y en otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he dicho hasta ahora realmente es la complejidad para el suavizado, porque tened en cuenta que lo que hemos dicho del filtrado, bueno, el filtrado sigue teniendo los mismos costes lineales que hemos tenido hasta ahora, ¿de acuerdo? Y digo lineales porque eran constantes para un único estado, lineales para, tengo que calcularlo para todos los estados, para todas las Ts, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos mejorar la complejidad de lo que es el suavizado? Bueno, pues tenemos que tener dos condiciones. La primera condición es que la matriz de transición tenga inversa. Normalmente, las matrices, en este caso las matrices cuadradas que representan transiciones, lo normal es que tenga inversa, pero hay veces que no tienen inversa. ¿Qué significa esto de que una matriz tenga inversa? Bien, recordar los números normales. Yo, por ejemplo, digo el 4. ¿Cuál es el inverso del 4 con respecto a la multiplicación? Pues es un cuarto. ¿Por qué? Porque 4 por un cuarto me da 1, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la inversa de 10? Pues un décimo. ¿Por qué? Porque 10 por un décimo, 1 partido por 10, me da 1, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que las matrices, pues es igual. En el caso de las matrices, pues hay veces que nosotros tenemos una matriz que al multiplicarla por su inversa nos da la matriz identidad. Entonces, nos interesa muchas veces calcular esas matrices inversas. ¿Cómo se calculan? Pues no comeros hay una serie de técnicas, pero lo mismo, no comeros la cabeza, y lo mejor es que os recurráis a unas librerías que lo va a hacer de forma eficiente. Le paséis una matriz y os va a devolver su inversa. ¿Que no tiene inversa? Os dará un error o lo que sea, ¿de acuerdo? El que tenga inversa o no tenga inversa va a depender de los datos que están almacenados en la matriz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso simplemente, como digo, pues es para obtener la inversa, lo pasáis por una librería, obtenéis el dato, la nueva matriz y ya está, ¿de acuerdo? Bien, esa es la primera condición, que la matriz de transición tenga inversa. La segunda es que la matriz sensorial no tenga ceros en su diagonal. ¿Qué significa esto? La matriz sensorial, todas ellas, ¿de acuerdo? Pues tienen, como hemos dicho, todos los datos a cero, salvo la diagonal que tiene datos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que no tenga ceros en la diagonal? Lo que significa es que no exista una probabilidad cero, es decir, que en todos los estados, ¿vale? En todos los estados haya, aunque sea una mínima probabilidad, de que se dé esa observación, ¿de acuerdo? Entonces, si se cumple eso, que son dos condiciones que, por lo que tengo entendido, se suelen cumplir bastante a menudo, ¿de acuerdo? Pero si se cumple eso, entonces podemos hacer esta mejora. ¿Qué mejora es esta? Bueno, pues imaginar,
Nosotros cuando hacíamos los cálculos del suavizado, lo que hacíamos es que primero calculábamos las Fs yendo desde 0 hasta T y luego calculábamos las Bs yendo desde T hasta 0, ¿de acuerdo? Entonces calculábamos las Fs, las guardábamos y luego íbamos calculando las Bs, ¿de acuerdo? Hacia atrás, multiplicándolas por sus Fs, ¿de acuerdo? Y normalizando. Y entonces eso pues hacía que tuviéramos que recorrerlo en un sentido y luego en el otro. Eso es lo que una de las razones por la que tenemos costes cuadráticos, ¿de acuerdo? En este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo ideal sería que las dos recorrieran en el mismo sentido. Es decir, o la F recorre desde T hasta 0, igual que B, o la B recorriese desde 0 hasta T, igual que la F. ¿De acuerdo? En este caso, se opta por hacer que sea la F la que recorra los datos desde T hasta 0. Es decir, igual, en el mismo sentido que lo hace B. De esa forma, según vamos avanzando, ¿vale? Según vamos avanzando, podemos calculando la B y la F al mismo tiempo. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue eso, pues, cogiendo la fórmula que teníamos antes y pasando todo esto que lo teníamos antes, junto multiplicando a F de 1 y T, lo hemos pasado al otro lado. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos F desde 1 hasta T, igual a qué. Antes teníamos alfa, que era la normalización. Ahora tenemos otro alfa, alfa prima. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos otros datos, ¿vale? Otras matrices, pues esa alfa no va a ser la misma que la que teníamos antes, ¿vale? Entonces simplemente representa esto. Recordad que siempre que normalizamos, no quedaros con que la alfa tiene un valor concreto, sino que la alfa en definitiva es una función de normalización. Y lo que quiere decir es que la normalización de lo que hemos visto antes es diferente a esta. Por eso he puesto la alfa prima, ¿de acuerdo? El símbolo es ahí. Pero da igual. Bien, antes teníamos aquí f de t. F de t multiplicaba al modelo de observación y luego multiplicaba al modelo de transición. Y luego se normalizaba, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hay que hacer una serie de cambios. Ahora, como este es f de 1 a t más 1, pues en vez de multiplicarlo por el modelo de observación, lo multiplicamos por la inversa del modelo de observación. Esto es lo mismo que si f lo dividiéramos por el modelo de observación, ¿de acuerdo? Por la matriz de observación. Lo que pasa es que en matrices no existe el concepto de división. Lo que existe es el concepto de multiplicar por la inversa, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque es lo que he dicho ya antes, 4 por 1 cuarto, que es su inversa, es igual a 1, ¿vale? Entonces, como digo, como este antes estaba en este lado, pasa a este lado, pues dividiendo. Y dividir significa multiplicar por la inversa, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con esta, con el modelo de transición. Con el modelo de transición, aquí estaba multiplicando, pues aquí pasa dividiendo. Por eso se utiliza la inversa del modelo de transición. Lo único que tenéis que tener en cuenta, lo mismo, no voy a explicarlo porque se hace así, tiene sus razones matemáticas, pero da igual. O sea, lo único que tenéis que hacer es que antes de calcular la inversa, tenéis que calcular la traspuesta de la matriz de transición, ¿de acuerdo? O sea, recordad que era aquello de que las filas se convertían en columnas, pero da igual, ¿vale? Se calcula la traspuesta y una vez que hemos calculado la traspuesta, se calcula la inversa. Y eso se multiplica por el resultado de esto, ¿vale? Y por último se normaliza. O sea, que como veis, es la misma fórmula, solamente que, igual que hacemos en las matemáticas ordinarias, con las ecuaciones simples de primer orden, bueno, pues como esto estaba multiplicando a esto, se pasa dividiendo, que es multiplicar por la inversa, y esto estaba multiplicando a todo lo demás, en este lado, pues se pasa aquí dividiendo, que en definitiva es multiplicar por la inversa. Lo único que tenéis que aplicarlo a la traspuesta para que los datos se coloquen de forma correcta, y luego normalizáis, y ya está. Entonces, haciendo esto, ya se puede calcular las cosas desde el final hasta el principio, ¿de acuerdo? Y entonces lo podéis hacer en el mismo orden, calculáis la F y la B para el momento T, la F y la B para el momento T menos 1, la F y la B para el momento T menos 2, y de esa forma se recorre una única vez y se consigue mejores resultados. ¿Cuál es el gran resultado que se obtiene con esto? ¿La gran mejora que se obtiene con esto? Pues que la complejidad ahora en tiempo, ahora ya vuelve a ser lineal, ¿de acuerdo? S por T, y en espacio, bueno, pues vuelve a ser constante, ¿de acuerdo? En este caso incluso sería un tiempo constante, ¿de acuerdo? O sea, también hemos ganado ahí porque realmente vamos recorriendo en el mismo sentido, entonces básicamente podemos ir almacenándolo todo y haciendo los cálculos, luego esos cálculos se sacan hacia afuera, hacia otro lado, y ya podemos recorrerlo en un único, bueno, pues almacenando solo una vez. Si lo recorremos en este sentido y luego en este otra vez, pues significaría que tenemos que almacenar todos los datos desde F hasta T, desde 0 hasta T, los datos de F, para tenerlos, para luego calcularlos desde B hacia atrás, ¿de acuerdo? Haciendo un suavizado de multiplicar F por B. Eso ya no es necesario, ya no tenemos que almacenar las F, porque se van generando las F y las B al mismo tiempo,
y se multiplican, y una vez que ya se multiplican nos podemos olvidar de ellas, esos datos se almacenan donde sea, se sacan fuera y lo eso. Y aquí, en cuanto a complejidad en tiempo lineal, pues es básicamente por eso, porque ahora ya lo que tenemos es lo que ocupe la F, lo que ocupe la B, que básicamente ocupan S, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a ocupar. Lo vamos calculando por cada T y ya está. Eso es lo que se tarda en tiempo, ¿de acuerdo? Por último, para terminar con este tema, porque no quiero entrar demasiado más en ello, como digo, si tuviera que entrar más en ello, tendríamos que entrar ya pues a ver matrices, cómo funcionan las matrices, cómo se multiplican, cómo se suman, etcétera, etcétera. Básicamente, sobre todo, cómo se multiplican, cómo se calcula la inversa, cómo se calcula la traspuesta. Como no quiero entrar en eso, porque esas son matemáticas puras y duras, pues, y se pueden obtener mediante las librerías, pues no vamos a avanzar mucho más. Simplemente que os suene más o menos de qué va. Yo creo que con lo que hemos visto, con los vídeos que hemos visto, se entiende bastante bien lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Que básicamente, con multiplicar matrices al final, pues es eso, es hacer multiplicaciones y sumas internamente. Lo que pasa es que se representan de esta forma, mediante el lenguaje matemático se ponen así como hemos visto, pero tampoco tiene, es decir, no tenéis que obsesionaros, simplemente coger una librería, aplicar las operaciones tal y como os he dicho, metéis los datos en matrices, llamáis a los métodos de la librería y obtenéis los resultados, ¿de acuerdo? Pero antes de terminar, quería hablaros sobre lo que se llama el suavizado en línea, ¿vale? El suavizado en línea, básicamente lo que hace es lo siguiente. Va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? Va pasando el tiempo y nosotros lo que hacemos es que, una vez que ha pasado cierto tiempo, vamos haciendo suavizado de los datos anteriores, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ha pasado 10, por así decirlo, 10 segundos y tenemos un dato cada segundo, bueno, pues hemos hecho una predicción, pues ahora nosotros lo que queremos hacer es hacer el suavizado de, por ejemplo, de 5, 4, 3, 2 y 1 a partir de los datos que tenemos. Ahora tenemos datos desde el 5, desde el 6, mejor dicho, hasta el 10, ¿vale? Entonces los datos de filtrado, por así decirlo, que se hubieran calculado en el momento 5, pues mejorarlos con esos datos del 6, 7, 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? Entonces, si se va haciendo en línea, significa que nosotros cuando llegamos al momento 11, pues queremos calcular los del 6. En el momento 12, lo calcular los del 7. Es decir, siempre se mantiene una ventana, una distancia, ¿vale? Entre lo que sea el momento actual y el momento de la K, vamos, el que se calcula suavizado. Cuando se calcula suavizado, ten en cuenta que se hace suavizado de todo lo anterior, o por lo menos hasta cierto momento, ¿vale? Y eso se va haciendo en línea, es decir, se va haciendo según se va recorriendo los datos, ¿de acuerdo? Según va pasando el tiempo, mejor dicho. Entonces, eso de que de esto del retraso fijo es eso, es decir, tenemos una distancia fija entre la T y K, ¿de acuerdo?, para hacer los cálculos. Y de esa forma, pues obtienen buenos resultados. Este tipo de algoritmos se utilizan normalmente pues en robótica y ese tipo de cosas. Por eso lo he puesto, ¿vale? No voy a entrar excesivamente en explicarlo. Simplemente lo he puesto para que lo sepáis. Si queréis hacer este tipo de cosas, es decir, si lo que queréis hacer es un suavizado, teniendo en cuenta que nosotros estamos en un momento T y, por ejemplo, queremos ir haciendo un suavizado siempre de unos momentos que va hacia atrás, es decir, un momento que va, por ejemplo, si estamos en el segundo 10, pues 5 atrás serían 5, en el 11 5 atrás serían 6, ahí viene lo del retraso fijo, y como digo, se utiliza mucho pues en cosas como robótica, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablo de esto aquí en este momento? Porque normalmente el suavizado en línea con retrasos fijos, para que sea fijo el retraso, normalmente lo que se hace es utilizar matrices, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de utilizar suavizado con matrices nos permite hacer suavizado en línea con retraso fijo, ¿de acuerdo? Si no tenemos matrices, puede ser que el retraso no sea fijo, ¿de acuerdo? Entonces aquí he puesto el código, voy a comentarlo muy rápidamente, simplemente para que sepáis de qué va cada cosa. No voy a explicar demasiado, porque yo pienso que si lo analizáis un poco con lo que hemos visto anteriormente, se va a entender, pero bueno, por lo menos lo explico. T sería la matriz de transición, ¿vale? Se crea una matriz a partir de las transiciones que tengamos en HD. El HMM es el modelo de Markov, ¿vale? El modelo oculto de Markov. Pues a partir de las transiciones que tenga, pues se crea la matriz de transiciones, ¿de acuerdo? Lo mismo, según los datos a priori que tengamos de la matriz del modelo oculto de Markov, se crea la F en este caso mediante una matriz columna, ¿vale? Y la B, en este caso, la B se crea ya directamente con una matriz unidad, ¿de acuerdo? Porque recordad que la B teníamos que multiplicarlo por la matriz unidad, entonces ya la B la creamos con una matriz unidad, porque así ya cuando multipliquemos la primera vez, la primera B por esta B, ¿vale? Como se van calculando sobre ella misma, bueno, pues ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Las evidencias se van guardando en lo que se llama una lista doblemente enlazada, ¿vale? Lo tenéis que ver como una especie de círculo que tiene unas casillas, ¿vale?
¿Cuántas casillas? Pues según la longitud de D, D será el retraso fijo. En este caso hablábamos de 10, 5, 11, 6, 12, 7, pues el retraso sería 5, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una lista enlazada de 5, tendríamos 5 elementos. ¿Por qué es una lista doblemente enlazada? Bueno, pues porque es una forma de almacenar los datos y podemos recorrerlos todo el tiempo en de forma circular, ¿vale? Lo que se va haciendo es que las nuevas evidencias se meten en un sitio, se elimina la anterior, se mete la nueva, se elimina la anterior, se le mete la nueva, etc. ¿Vale? Se lanza la función, o sea, todo esto es los datos que tenemos que preparar antes, se lanza la función suavizado, en este caso lo llamamos suavizado matriz, ¿vale? Suavizado hecho con matrices, se le pasa, se llama cada vez en cada momento T, se le pasa las evidencias de ese momento, el modelo oculto de Markov que hayamos definido, y D sería la cantidad, la longitud, o sea, es decir, la cantidad de retraso que estamos aplicando. Aquí, por ejemplo, pasaremos 5. Aquí lo que está haciendo es almacenando la nueva evidencia dentro de la lista esta doblemente enlazada de evidencias, ¿de acuerdo? Se crea una matriz diagonal con las evidencias. Recordar que normalmente esta matriz lo que va a almacenar es la probabilidad de que se dé esa evidencia cuando se ha dado un cierto estado, básicamente el modelo sensorial. O sea, lo que estamos haciendo es crear aquí la matriz diagonal del modelo sensorial según las evidencias. Claro, recordar que en vez de crear todas, lo que se hace es que en cada momento se crea, ¿de acuerdo? En base bueno, pues a unos datos que tengamos almacenados en una base de datos o lo que sea, se van creando. Esa es la matriz O de observaciones, ¿de acuerdo? O mayúscula, la he puesto ahí. No es un cero, es una O mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos que actuar según si hayamos ya alcanzado, o sea, si ya hemos superado o no ese retraso fijo. Si T, ¿vale? Si T es mayor ya que D, entonces ya podemos empezar a hacer suavizado. Si no, pues todavía no podemos hacer suavizado, y lo único que hacemos es que la B la calculamos como B por T por O, ¿de acuerdo? Multiplicamos todo eso y lo almacenamos en B, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos llegado a lo que sería el intervalo de, o sea, decir de retraso fijo, es decir, por ejemplo, aquí sería cuando estamos en el momento 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en el 6 ya hemos alcanzado, ya T es mayor que D, 6 es mayor que 5, sí, pues entramos por aquí. Entonces ya empezamos a calcular la F, ¿vale? Como adelante de F y E, eso como siempre. Evidencia, ya sacamos la siguiente evidencia, por así decirlo, que hubiese al final, es decir, la evidencia más antigua, ¿vale? De esa lista doblemente enlazada. Aquí calculábamos, obtenemos una E2 realmente sería, bueno, esto realmente lo único que está haciendo es eliminándola, ¿de acuerdo? Como digo aquí, eliminándola, pero la elimina y ya está. Aquí lo que estamos haciendo es obteniendo la evidencia más antigua, la que había en T-D, ¿vale? En el retraso, T-D, la almacenamos aquí, la llamamos E2 para no confundirla con E, que sería la evidencia que hay en este momento, o sea, E sería la evidencia en T, y E2 sería la evidencia en T-D, la que hubo en T-D, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace eso? Bueno, pues porque luego la vamos a utilizar aquí, ¿de acuerdo? Se crea un modelo de observación para ese momento, y lo que se calcula la B es como la inversa de esta, inversa de O2, por inversa de T, ¿vale? Inversa de T, que es el modelo de transición, por B, ¿vale? Por T y por cero. O sea, que prácticamente es igual que esto, ¿vale? Solamente que cuando estamos ya en T-D, tenemos que hacer la inversa de T, multiplicarlo, y la inversa de O2 y multiplicarlo, ¿de acuerdo? Me preguntaré, ¿por qué se hace así? ¿Por qué esto es...? No voy a entrar en demasiadas explicaciones porque entonces tendría que entrar en todas las matemáticas para calcular todas estas cosas y no merece la pena. Simplemente, si queréis implementarlo, esto sería la opción de hacerlo. Esta es una de las pocas excepciones, de momento, que he hecho en el canal, de colocar un pseudocódigo sin explicarlo demasiado. Simplemente lo estoy comentando y ya está, ¿de acuerdo? O sea, es decir, lo transcribís y si queréis, pues podéis investigar un poquito más vosotros por vuestra cuenta. Pero bueno, no quería por lo menos, por lo menos sacar el pseudocódigo, aunque no entre demasiado en detalle, no haga explicaciones y demás, pero por lo menos mostrar el pseudocódigo. Ya lo único que quedaría, pues, es aumentar la T, ¿vale? Es decir, la que va marcando es el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí decir que si T ya es mayor que D, o sea, si ya estamos en T mayor que D, entonces ya lo que debemos es la normalización de F por B por 1. Esta B es en minúscula, pasa que se me ha colgado, ¿vale? He puesto la B en mayúscula, pero es la B en minúscula, ¿de acuerdo? F por B por 1, que básicamente es el suavizado, ¿de acuerdo? La normalización de F por B, y 1 recordar que es la matriz unitaria, ¿de acuerdo? Es la matriz unitaria, ¿de acuerdo? Bien, pues poco más. Ya lo único que tenemos que hacer es que, bueno, pues si no hemos llegado todavía a ese D, es decir, estamos en el momento 1, 2, 3, todavía no podemos hacer suavizado, ¿de acuerdo? No, porque todavía no hemos llegado a ese retraso mínimo, y devolvemos nulo, o sea que hasta que lleguemos hasta el momento D, pues se devuelve nulo o no se devuelve nada, y a partir de ahí empezamos a devolver el suavizado, ¿de acuerdo?
Bueno, lo dejo de todas formas, como he dicho, para que, bueno, pues si queréis usarlo, pues aquí tenéis el pseudocódigo, lo trasladáis a lo vuestro y ya está, ¿de acuerdo? Bien, y lo vamos a dejar aquí. Sé que el tema de estas matrices, yo he intentado, de verdad, he intentado explicarlo para gente que no sepa mucho sobre matrices. Creo que la gente que sabe sobre matrices, o lo que sabemos sobre matrices, prácticamente viéndolos las fórmulas ya sabemos cómo hay que operar, ¿de acuerdo? Pero bueno, por lo menos he intentado, ya digo que las matemáticas no son muy fuertes en cuanto a explicarlas, entonces he intentado básicamente, pues para la gente que no lo sabe, pues bueno, pues dar unas pinceladas para que les puedan ayudar. De todas formas, os recomiendo encarecidamente que a partir de ahora, pues las matemáticas le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? Por lo menos cosas como matrices es algo importantísimo dentro de la inteligencia artificial. Tenéis que saberlo, pero bueno, por si acaso todavía no lo sabéis, pues paso a paso, ¿de acuerdo? Sí que os recomiendo, ya estamos más o menos, bueno, ya más o menos estamos acercándonos al final de lo que son los modelos ocultos de Markov. Nos queda ya, bueno, pues ver lo que serían las redes dinámicas, redes bayesianas dinámicas, perdón, y nos quedaría por ver también los filtros Kalman. Pero ya, bueno, es un tema un poquito más avanzado. De todas formas, me refiero a los filtros Kalman, ¿vale? Pues son datos continuos en vez de discretos. Son unas matemáticas un poco más complejas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, los filtros de partículas sí que son muy interesantes. A mí me encantan. Son los algoritmos, pues, preferidos, de mis algoritmos preferidos. Entonces, bueno, pues veremos un vídeo explicando paso a paso cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y una vez que terminemos con esto, pues ya nos adentraremos en la parte de lo que serían toma de decisiones con los procesos ocultos de Markov, los procesos ocultos de Markov, veremos la toma de decisiones, teoría de utilidad, toma de decisiones y demás. Y una vez que veamos eso, pues habríamos terminado toda esta parte y empezaríamos ya con aprendizaje, ¿de acuerdo? Por ahí poco más, ya sabéis, me gusta que participéis y colaboréis. Si os ha gustado el vídeo, le deis a me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordad, suscribiros al canal, porque así de esa forma pues os llegan los avisos de la publicación de mis vídeos, que estoy publicando 3 vídeos a la semana, ¿de acuerdo? Lunes, miércoles y viernes. Y por último, bueno, pues si cualquier duda o lo que sea, pues me lo dejéis en los comentarios y yo os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, hasta pronto.